de seguimiento que allí se están instaurando. Eh, en esta ocasión, con el saludo muy especial al señor embajador y a todo el equipo de trabajo del Ilustre Estado del Uruguay, a los miembros de la sociedad civil que han concurrido y a quienes van a intervenir eh, por vía Skype y a las personas que nos siguen por streaming. Le digo que en esta audiencia estaré acompañado como presidente, soy Luis Ernesto Vargas, relator para los derechos de los migrantes, por las profesoras Antonio Rejola y Flavia Pío de San, comisionadas en su orden eh, relatoras para los derechos de los pueblos indígenas y para los derechos de la población LGBTI. Y la relatora de Uruguay, que es eh, Antonio Rejola. No, y <laughs> Bueno, adulto mayor. Ah, bueno, pero eso ya es para el orden de las palabras. Y eh, la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, eh, la autora María Soledad García Muñoz. Entonces, bienvenidos y vamos a empezar concediendo el uso de la palabra hasta por 15 minutos al ilustre Estado del Uruguay, que fue el peticionario de la audiencia y que con mucho agrado la resolvimos, resolvimos concederla de manera del señor embajador que está en uso de la palabra y bienvenido de nuevo. Muy buenos días a todos. Señor presidente, eh, en primer lugar queremos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el haber aceptado la solicitud que planteó Uruguay para tener en este 170 periodo ordinario de sesiones de la... De la Comisión, un espacio de intercambio abierto al público para la promoción de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Eh, queremos agradecerle a usted por presidir la reunión, a las señoras comisionadas que están con nosotros, eh, Flavia Pioviesan, Antonia Urrejola y también a la señora relatora de ESCA, la doctora Soledad García Muñoz. Uruguay. Fue el primer país en ratificar la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, habiendo depositado ante la OEA en noviembre del año 2016 el instrumento de ratificación de dicha Convención Interamericana, la cual ha sido ratificada hasta el momento por seis Estados miembros de la organización. Consideramos que la, la Convención constituirá un instrumento invalorable para lograr los ajustes y transformaciones necesarias en los abordajes, procedimientos y actividades estatales para garantizar los derechos de las personas mayores. En ese sentido, nos permitiríamos respetuosamente instar a los Estados miembros que aún no han ratificado la Convención que puedan ratificarla. Nos parece que, sinceramente, este es un tema que todos deberíamos apoyar. La ley 18.617 del año 2009 creó el Instituto Nacional del Adulto Mayor en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, al que se le asignaron competencias de planificación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas nacionales relativas a la población mayor. En el día de hoy tenemos la presencia y la presentación de la señora Sara García quien es la directora de articulación y participación del Instituto Nacional de las Personas Mayores Inmayores, del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, quien va a realizar la exposición de la delegación uruguaya. Desde ya, muchas gracias. Sara. Bueno, buenos días a todas y todos. Me sumo. ¿sí? Me sumo a, a los agradecimientos del Embajador. Y voy a leer la, la intervención para, para hacerlo más rápido y fluido. En algunas partes voy a hablar sobre algunos puntos de avance de derechos de las personas mayores en Uruguay. Tenemos una presentación con la cual estamos teniendo muchos problemas, por lo tanto, seguramente voy a, voy a hablar no más. Así que bueno. Ah, buenísimo, muchas gracias. Eh, bueno, es de suma importancia que el sistema interamericano. En el sistema interamericano se estén dando avances significativos como la aprobación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. La publicación de una sentencia que tome elementos de esta para definir especificidades que se desprenden de que la persona por la cual se demanda sea una persona mayor y la posibilidad de contar con el espacio de la audiencia pública es muy importante para nosotros. Esto no solo permite dar visibilidad a un tema que requiere abordajes específicos, sino que abre espacios para que peticionarios puedan llegar directamente con sus casos y acceder a una evaluación experta. Más allá de que en nuestro Estado se estén dando avances, es primordial contar con un sistema interamericano que tenga elementos de vigilancia, eso es muy importante, y realice seguimiento. Eh, a más de tres años de la aprobación del texto de la Convención, desde Uruguay nos parece adecuado revisar los cambios que ha propiciado en la realidad regional y nacional, reconociendo la potencia de este instrumento a instar, e instar, como dijo el embajador, a otros estados a aprobarlo. Existen al día de hoy seis países de América que han completado el proceso de ratificación de la Convención convirtiendo este instrumento en parte de su legislación, asumiendo de esta forma el compromiso de llevar adelante las acciones necesarias para que este documento en plena vigencia se convierta en una herramienta que posibilite el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en estos países. Hablamos de Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina y El Salvador. Encontrándose algunos otros países en el proceso hacia la aprobación parlamentaria. En este sentido es importante destacar la importancia de que 10 países aprueben la Convención para activar el mecanismo de seguimiento, elemento que retomaremos al final. Aquí entonces pondremos énfasis en lo trascendente de contar con un instrumento de estas características, dado que produce impactos en la forma de conceptualización y abordaje de las personas mayores por parte de los Estados. Es sabido que la vejez y el envejecimiento han aparecido tarde en el interés internacional y aún perduran y se sostienen prácticas que naturalizan el desalojo de las personas mayores de la posibilidad de ser sujetos de derecho. Es, eh, es así que la Convención Interamericana de, la, de Protección de Derechos de las Personas Mayores amplía los mecanismos de protección jurídica, reconociendo a las personas mayores como sujeto de derecho, impactando también, y esto es muy importante, en el diseño de política pública, generando movimientos en los planos simbólicos y concretos a partir del reconocimiento público de esta categoría. Ejemplo de esto es el caso Vilches, Vilches contra la República de Chile, que fue tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien este caso no corresponde, en este caso no corresponde la aplicación de la citada convención, dado que los hechos ocurren antes de su aprobación, aparecen acotaciones e interpretaciones que refieren a las conceptualizaciones propuestas por esta en la nominación primero y luego en las argumentaciones que sientan jurisprudencia para el análisis y abordaje de situaciones que involucran a personas mayores en el futuro, teniendo en cuenta el compromiso de los Estados en la realización progresiva de los derechos humanos, destacando que es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia específicamente sobre los derechos de una persona mayor a partir del desarrollo y consolidación de estándares internacionales en esta materia. La sentencia enuncia claramente que el acceso a derechos de las personas mayores es condicionado por situaciones derivadas del desequilibrio de poder. Resaltando la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derecho con especial protección y, por ende, cuidado integral con el respeto de su autonomía e independencia. Se destaca aquí la importancia y las posibilidades que brinda contar con un instrumento de especificación normativa que, como dice Sandra Wenchuan de CEPAL, tiene en cuenta. Las características singulares de la vejez y reconoce explícita e implícitamente las desventajas que las personas mayores viven para poder ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, da la estructura ideológica dominante. Esto es la construcción cultural que realizamos de la vejez, signada por elementos como la discriminación, la fragilización, la invisibilización y la pobreza constituyendo la Convención un instrumento sustantivo en la transformación de esa construcción. Es una norma jurídicamente vinculante, pero también una herramienta política de trabajo. Esta coloca a las personas mayores como titulares de derechos humanos, entendiendo en el marco de la Escuela Crítica de los Derechos Humanos el concepto humano como un recipiente vacío, un elemento discursivo lo suficientemente amplio para poder integrar la diversidad de lo humano en su contenido, expandiendo así los límites de lo que puede ingresar dentro de esa categoría, como ha sucedido con las mujeres, las personas de la comunidad LGTBI y otros colectivos. La CEPAL en 2006 indica que el enfoque de derechos humanos de derechos, busca impulsar un nuevo mecanismo de intervención estatal que contemple tres dimensiones. Una dimensión ética basada en los principios plasmados en los derechos humanos de carácter vinculante. Una dimensión procesal que consiste en mecanismos instituidos que faciliten el diálogo entre actores sociales y políticos y que permiten traducir los acuerdos logrados en instrumentos normativos y estos en políticas. Y tres, una dimensión de contenidos relativos a la protección social que oriente acciones concretas en los campos donde la población... Se sienta más desprotegida como la salud, la educación, la seguridad social, entre otros. El ingreso de las personas mayores en la agenda de derechos humanos ha permitido nutrir distintas instancias de trabajo regional y subregional. En este sentido, destacaremos los avances y acuerdos logrados en la reunión de la Comisión Permanente de Adultos Mayores de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur, como un elemento de consenso regional durante la presidencia Pro Tempo de Uruguay, donde se elaboró un proyecto que luego se aprobó para impulsar la aprobación por los países miembros y los asociados este, de la Convención y generar políticas al respecto. Como destaca Cepal, la Convención establece obligaciones positivas para los Estados que van más allá del respeto y la protección de los derechos, exigiéndole que garantice, los garantice y promueva. En Uruguay, este tipo de tratados internacionales de derechos humanos entra al orden jurídico nacional con estándar de norma constitucional, lo que significa que son de carácter fundamental, implicando la ampliación inmediata y directa, además de referir a funciones o actividades del gobierno y definir el deber ser del Estado, todo lo cual hace imprescindible la revisión normativa y la articulación institucional para el efectivo cumplimiento de sus principios. En este marco, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, en su función rectora, a quien yo represento, en temas de vejez y envejecimiento asumen asumen liderazgo para la generación de articulaciones y acciones necesarias que propicien los cambios anteriormente mencionados, incorporando desde su creación las perspectivas de derechos humanos y de curso de vida para abordar los temas de vejez y envejecimiento. Las personas mayores emergen como uno de los grupos de población postergado e invisibilizado, para el cual es necesario instalar mecanismos para la realización progresiva de derechos, contando con marcos de articulación institucional a nivel nacional que lo hagan posible. La aprobación y vigencia de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, al constituirse en un marco jurídicamente vinculante que plantea un posicionamiento conceptual, aporta definiciones consensuadas que deben transversalizar las acciones del Estado, marcando un estándar mínimo obligatorio de protección, que además establece la necesidad de adoptar medidas progresivas en torno a estos temas, sostiene el trabajo desde la perspectiva de derechos humanos y obliga al Estado uruguayo y a los otros que han ratificado a establecer líneas de trabajo a favor de su implementación. En este sentido, INMAYORES, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, ha trabajado en la construcción del Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2016-2019 a partir de la articulación institucional, el planteamiento público de los compromisos de las distintas instituciones del Estado y la promoción de la participación, eso es muy importante para nosotros, de las personas mayores. Ahora les voy a pedir si podés este, mover el. La presentación. Vamos a hacer una breve presentación de, los, de algunos avances. La siguiente, por favor, en torno a algunos derechos fundamentales que aparecen consagrados, en, o sea, nosotros los tenemos consagrados, pero también en la en la Convención. Y cuáles son algunos de los avances fundamentales del Estado uruguayo en ese sentido. Adelante. Bueno, el derecho a la salud. No voy a leer la definición. Si voy más, muy rápido, me avisan porque yo arranco a acelerar. Y, este, y como me dieron 15 minutos y pensaba que tenía 20, empecé a, a, a ir caminando así muy rápido. Por la transmisión, perdón. Sí, perfecto. Eh, el derecho a la salud, destacamos, eh, bueno, arriba está la definición, ustedes la pueden acceder en la, en la propia convención, la reforma, Nacional del Sistema Integrado de, la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud con universalización de la cobertura. Sí, esto es, eh, en 2016 acaba de ingresar el último contingente de personas mayores. Esto eh, garantiza el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad al derecho a la salud. Sí. Este, y el acceso a prestaciones específicas con énfasis, por ejemplo, en enfermedades crónicas como la diabetes este, y las enfermedades como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, que son altamente prevalentes y causantes de, de muertes en personas mayores. Y, el tema que, que, que también está en discusión últimamente a nivel internacional, en Uruguay los cuidados paliativos integran el Plan eh, Integral de Atención a la Salud como una prestación obligatoria desde 2008, como un, una cuestión bien importante para garantizar la, la dignidad de la vida hasta, hasta el final. Adelante. Bueno, el derecho a la participación como un eje primordial del trabajo del Estado uruguayo. Este, nosotros desde, desde el INMAYORES promovemos y sostenemos primero la visibilización de los grupos de personas mayores en todo el país y la creación de una red nacional que es un actor con el que tenemos diálogo directo desde el Estado para la construcción, el diseño de política pública y, sobre todo, para construir la posibilidad de monitoreo, teniendo fundamental cuidado en mantener la independencia de las, de las organizaciones porque a veces se transitan unos límites bastante complejos cuando el estado promueve la participación ¿sí? este, desde elementos técnicos y otros sí de este, tergiversar o, o, o favorecer una visión de la sociedad civil que tenga que ver con lo que nosotros queremos. No, nosotros promovemos eh, instancias de in, independientes, ¿sí? y ahí hay un montón de ejemplos: que son los encuentros nacionales, instancias del Parlamento de Personas Mayores, donde justamente las personas mayores organizadas han hecho alegatos a favor de la aprobación, y eso tuvo mucho que ver en la aprobación de la Convención Interamericana. Con legisladores nacionales presentes y bueno, y su participación en el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. Y otra instancia que tiene que ver con la sensibilización y la difusión. Ayer hablábamos con la, con la comisionada sobre la importancia de la difusión de esta herramienta. Generamos instancias de sensibilización con la sociedad civil organizada y ahora son ellos mismos los que difunden la convención a, las organiz a otras organizaciones, a, a instancias locales de gobiernos públicos, a los gobiernos, con los gobiernos departamentales tienen un gran, un gran diálogo ¿sí? y además son agentes de la movilización de la agenda pública. Permanentemente la, las personas mayores son quienes ponen el palo en la rueda de la inercia del Estado en el funcionamiento ¿sí? y integran otras, otras temáticas. Adelante. Bueno, el derecho a la protección social, este, ahí destacamos la flexibilización en las condiciones para acceder a la jubilación, contando con eh, bueno, un 60 años de trabajo, tre, eh, perdón, 60 años de edad, 30 años de trabajo, pero eso puede ser flexible de acuerdo a, las, a los tránsitos que han tenido las personas en el, en el trabajo, sabemos que en los 90 Hubo este, modificaciones e inestabilidad en el tema del ingreso al trabajo, salida del mercado formal. Entonces, hay personas que no llegan a cubrir los años para, para tener una prestación económica eh, como jubilación o pensión. Este, y eso se ha flexibilizado para que más personas puedan acceder. Uruguay tiene una cobertura casi universal de pensiones y jubilaciones. Otro, otra cuestión que, que flexibiliza y reconoce la desventaja de las mujeres en el curso de la vida. Este, con respecto al trabajo es el cómputo de un año ficto por, este, de servicio por hijo. O sea, si una persona, una mujer tiene un hijo o dos hijos, se le reconoce cada hijo como un año de trabajo, porque las mujeres somos las que salimos del mercado laboral formal para cuidar normalmente. Este, cinco minutos. Bueno, me voy a, voy a correr. El derecho al cuidado, este, adelante. Uruguay cambia la matriz de protección social e integra una cuarta pata que es el derecho al cuidado. Lo hace por ley para garantizar la estabilidad de estos cambios. Allí están los servicios, no los voy a nombrar unic, este, a todos, pero bueno, lo que se intenta es ir hacia la universalidad del, del servicio, si bien estamos gradualmente ingresando a personas. Sí. Y sobre todo la concepción de la, de la centralidad en la promoción de la autonomía de las personas y el reconocimiento del cuidado como un derecho. Adelante. Bueno, esto la, la voy a pasar, después si quieren les cuento que fue Rosa Kornfeld, la redactora independiente, a, a mirar cómo estaba el tema de los derechos humanos en Uruguay. Y lo último, los desafíos, este... Tiene que ver con, con la diversidad y la no homogeneización de las personas mayores, este, pensando que todo está bien porque todos reciben una pensión o una jubilación, sino generar ajustes en los marcos de, interpreta de interpretación para los grupos en situación de especial vulnerabilidad, basándonos en la definición de vulnerabilidad de las 100 reglas de Brasilia, y este, mediatizar esta, esta relación que tiene el Estado con las personas a través de las políticas públicas que se adapten a justamente a los marcos de vulnerabilidad múltiple de derechos ¿sí? este, y poder ajustar las, las intervenciones del Estado. Y para cerrar, voy a leer muy rápidamente. Este, queremos, como, como bien trajo el, el embajador, instar a las organizaciones de la sociedad civil, a los Estados también, pero bueno... Este, sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil en este lugar, de movilizar las, las inercias de los estados, a incorporar en sus agendas acciones que promuevan y reivindiquen por parte de los estados integrantes de la OEA la ratificación e implementación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es necesario que al menos 10 países, esto ya está, está dicho desde el principio, completen este proceso para que se ponga en marcha el mecanismo de seguimiento conformado por la Conferencia de Estados Parte y el Comité de Expertos. Coincidimos con, con Sandra Wenchuan al decir que cualquier derecho, aún reconocido internacionalmente, que carezca de un mecanismo de protección es un derecho imperfecto, ya que no existe ningún proceso que garantice y reivindique su cumplimiento. Mediante los mecanismos propuestos se pondrá en marcha una labor de interpretación progresiva de las normas internacionales en materia de derechos de las personas mayores que permitirá esclarecer y precisar aún más el significado y alcance de los derechos contenidos en el tratado. Esto es muy importante, que exista un mecanismo de seguimiento implica justamente el interpretar y reinterpretar y hacer ajustes, porque si no es muy fácil, este, lo sabemos, nuestros países son... Uruguai ratifica. Todos los, todos los convenios internacionales y muchos países lo hacen, pero desde la igualdad sustantiva eh, en, en, en la forma, la igualdad formal a la igualdad real, hay un camino de adaptación de las políticas que hay que recorrer y para eso se, re, se requiere de control externo. La convención es una herramienta imprescindible para colaborar en los procesos de revisión, desnaturalización y transformación de las políticas sobre vejez y envejecimiento, con impacto también en las prácticas sociales. Al ser un instrumento jurídicamente vinculante que evita la dispersión normativa, organizando un cuerpo unificado y único de normas, las hace más accesibles, reconocibles para las personas y exigibles. Establece definiciones claras sobre temas antes ausentes como el derecho al cuidado, introduce articulaciones novedosas e interesantes como la vida y la dignidad que aparecen juntas, la igualdad y no discriminación. Consagradas como derechos juntos en la Convención, o establece interpretaciones antes incluidas en otros documentos, como la discriminación y la autonomía, ligada al principio de comprender a las personas mayores como sujetos con capacidad jurídica. Central, ya voy, ya termino. Central en esto de, de, la, de la autonomía de las personas mayores, entre otros. Estos conforman eh, el grupo de lo que la CEPAL llama los derechos emergentes como uno de los trascendentes para deconstruir la mirada e intervenciones del Estado sobre la vejez. En este sentido es destacable la ampliación de contenidos de derecho y la extensión a partir de dirigir específicamente a la población mayor derechos que antes no se pensaban para esta población, como accesibilidad, por ejemplo. La Convención conforma entonces una potente herramienta política de trabajo que contribuye a cambiar la forma de comprender e intervenir del Estado, por lo tanto, de producir la vejez. Es una herramienta educativa de sensibilización que consolida el enfoque integral de las personas mayores, aportando a la producción social de la vejez rectifica una omisión de derechos humanos en relación a un grupo social y e estandariza garantías, haciendo énfasis en la indivisibilidad y, e interdependencia de los derechos humanos. Los derechos humanos son performativos y constituyen, construyen identidades, transforman la realidad a través de la legitimidad que brinda la enunciación de los, de los sujetos viejos en el discurso de los derechos humanos las propias personas mayores se pueden reconocer como sujetos de derecho humano e identificar como tales al ubicar a las personas mayores como objeto y sujeto del discurso de los derechos humanos se inaugura una nueva forma de enunciación que tiene la potencia de producir nuevas categorías de comprensión respecto de la vejez habilitando nuevas prácticas emancipadoras con el poder de reinterpretar el rol de las personas mayores en el Espacio social, transformando su lugar legal, moral y político. Muchas gracias. Usted, muchísimas gracias, sociedad civil. Por favor, ayúdenos con el tiempo, que tengo una ingrata misión aquí de controlar eso. Por favor. Creo que primero van a. Sí. Ah, por... me dijeron que después de ustedes. Eso es lo que Ya pueden empezar. Quiero creo que no están escuchando. Lucio, ¿nos escuchas? Ya, tienes la palabra, Lucio. Sí, escucha? Sí. No llega muy, muy, muy tarde el resto. Muy, muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en esta audiencia de derechos de, la, de las personas mayores, eh, la Convención intermediaria y, Me y Mecanismos de Seguimiento solicitada por Uruguay. Desde la red COR de América Latina y el Caribe, eh, nos agrada esta posibilidad. En la medida que como sociedad civil hemos iniciado un proceso desde hace muchos años y en especial durante los últimos años a partir de la aprobación y puesta en vida de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, lo cual saludamos y entendemos que es el único instrumento que posee la sociedad civil para ser exigible derechos ante nuestras naciones, ante nuestros estados, ante nuestros gobiernos. Como sociedad civil, nosotros tuvimos nuestro último evento en el año 2017 en el marco de la cuarta conferencia intergubernamental eh, organizada por CEPAL en, en Paraguay. Como sociedad civil, eh, reconocemos este instrumento jurídicamente vinculante y también Junto con eso nos, eh, planteamos un conjunto de preocupaciones respecto a la realidad en nuestros países, sobre todo los temas sobre seguridad social, entendido como un derecho fundamental, donde observamos que en nuestra región, en diversos países, implementan políticas públicas en salud, pensiones y trabajo que deterioran el disfrute de los derechos adquiridos. Y ubican las personas y familias por debajo de la línea de la pobreza a pesar de lo establecido. El tema de la seguridad económica y la previsión social eh, la encontramos como la peor situación de los sistemas provisionales en gran parte de los países de nuestra región. Eh, sobre todo, como sociedad civil, hemos consensuado que. Debemos eh, presionar para terminar con los dobles discursos. Sobre todo, por un lado, se habla y se insiste sobre la protección social como una estrategia que encierra un conjunto de políticas y acciones en diversas esferas. Pero por el otro lado, se están haciendo reformas con el propósito de retroceder en los sistemas de previsión y demás programas sociales, tomando como como excusa la crisis fiscal. Sin duda hay un conjunto de otras preocupaciones, pero lo acotado del tiempo nos hace que podamos presentar algunas alguna de las demandas que desde esa reunión de la sociedad civil hemos logrado levantar. Y la primera es que demandamos a nuestros gobiernos, a nuestros gobiernos de los países de la región a reconocer y respetar el derecho de a envejecer, que no es otra cuestión que el cumplimiento de las obligaciones de los estados y gobiernos, en los derechos civiles, políticos, en los derechos económicos, sociales y culturales, para todas y todos, desde la concepción hasta la muerte, conforme están consagrados en los pactos correspondientes que todos sí conocemos. Eh, Dentro de lo que es eh, también nuestros propósitos como red, y así lo acordamos en nuestra reunión en Ipacaraí, están los compromisos que hemos asumido a nivel regional. Uno de esos compromisos es trabajar arduamente sobre los países o sobre, desde la sociedad civil para que los gobiernos de, de nuestra región ratifiquen la Convención Interamericana. Eh, en procesos de organización, en procesos de incidencia política, en relaciones con los parlamentos, con los gobiernos locales, etc. Por otra parte, eh, en los países donde ya se ha ratificado la Convención Interamericana, nuestro objetivo es trabajar, es tomar el texto de la Convención en su forma y espíritu y hacerla eh, hacerla realidad a partir de los procesos nacionales fundamentalmente nacidos desde la comunidad de base. Y la propuesta concreta en la cual estamos trabajando es que los adultos mayores o las personas mayores de nuestra región vayan asumiendo esta convención interamericana desde la organización, desde la formación, desde la capacitación para que se vayan creando en todos los niveles lo que denominamos los observatorios ciudadanos de protección de los derechos de las personas mayores. Por lo tanto, sean estos observatorios los que al menos tengan la función de hacer visibilizar la realidad de cumplimiento y sobre todo los temas de maltrato y discriminación por edad a las cuales reconocemos existen severamente en nuestros países. También es, entendemos que es la posibilidad de que los adultos mayores, las personas mayores de nuestros países, puedan tener capacidad y posibilidad de decidir la elaboración de políticas, en donde la Convención Interamericana Indudablemente va a influir y afectar. A la elaboración de las nuevas políticas. Eh, creo que con eso, no, seguramente me he pasado del tiempo, ustedes me lo dirán. Sí, bastante. Estoy en mi tiempo, le agradezco, eh, saludo a todos los componentes de esta, de esta reunión, muchas gracias y dejo paso a mis hermanos de otras organizaciones. De la sociedad civil. Gracias. Ya, Susan, estás en tiempo. Solamente quedan tres minutos para la Sociedad Civil. Perdón, ocho minutos. <laughs> y hay tres personas esperando para tomar el uso de la palabra. Shall I start? Yes, please. Pues? ¿Sí? I should start now, yes? Yes. Good morning to the distinguished members and panel, colleagues. Um, I'm speaking today with reference to the International Network for the Prevention of Elder Abuse. And I'm going to speak particularly about the situation of older persons, particularly older women, violence against older persons uh, in the, the region, in the Americas. So, I should continue? I should just continue? I, yes, continue. Right. Thank you. Thank you. Um, look, what we know about um, elder abuse, particularly, is limited. The research is limited, the data and the disaggregation of data is rare. The World Health Organization, however, tells us that about one in six people of 60 years or older have been uh, experienced forms of abuse in community settings in the year—the past year—that they've done this report, and that elder abuse can lead to serious consequences, physical injuries, and long-term psychological consequences. And we know that it's harder to recover from such things as you age elder abuse is predicted to increase because the number of people are increasing rapidly the aging of the population is rapid particularly in latin america the population of over 60 will more than double by 2015 2050 from 12% to 25% further we know from some studies very limited one that was done in peru in 2012 that revealed gaps in the protection of the rights of older persons and reinforced the need for national and international actions, mechanisms and processes. Despite ratification of core national international human rights treaties and the social protections of older persons and a national plan, there were gaps, and the survey found that older men and women responded and said that discrimination based upon age was regular and common, that there was extremely high levels of violence and abuse since the age of 50 and they reported unmet health needs registered uh, neglect in social care and their treatment of degrading or humiliating ways because of their age this heightens our concern that older victims um, perhaps of femicide and other sexual violence against men and women is going unreported undetected and, and unaddressed the report reinforces the tip of the iceberg theory of elder abuse that most victims are not reporting sexual abuse is rarely reported, if ever, and rarely, more rarely, prosecuted, as stated in an unpublished research by Ruthie Lowenstein in 2018. This calls for stronger access to justice and building capacity of law enforcement, sensitizing the judiciary and medical professions. Another study in Costa Rica, back from 2008 already, um, the first report on the status of older persons analyzed violence against older Time. persons. At the national Time. So I, I conclude by saying that this is an urgent matter that we cannot turn a blind eye to this, and the mechanisms that we build have got to address this. Thank you. So, thank you. with the I basically want to say that this is a Que tiene tiempo en la Comisión. En el año 2001 ya hubo una audiencia sobre el tema, sobre este tema del derecho a la seguridad social. Y creo que es muy importante que Uruguay haya promovido la, la firma de esta convención porque puede permitir un mayor nivel de protección para las personas y adultos mayores. Yo, yo uno de los temas de, desde la situación venezolana le habla a Carlos Correa, mi nombre, soy profesor de la Universidad Andrés Bello y director ejecutivo de espacio público, pero acá hablo a nombre de. Eh, Convite, que es una organización venezolana que trabaja y hace seguimiento sobre la situación de adultos mayores en Venezuela. El tema de la migración forzosa venezolana está generando un factor diferenciador agudo en relación a las poblaciones que se están desplazando. Uno de los temas, eh, yo veía la presentación y, y veía el salario promedio de las pensiones en Uruguay. El salario promedio de la pensión uruguay en, en Venezuela son 10 dólares en este momento, con el último aumento y lo, la inflación está entre el 4 y el 6%. Y tenemos una situación muy grave porque hay abandono de adultos mayores en Venezuela y los adultos mayores también están migrando y además algunos estados no están respetando convenios preexistentes en relación a la seguridad social venezolana, es el caso español, hay más de 12.000 personas, 9.000 ya tienen más de 36 meses que no reciben sus pensiones. Entonces, creo que un abordaje interamericano, un abordaje puede ayudar a la protección de estas personas, porque están teniendo enormes dificultades, están teniendo además enfrentando la dificultad de la soledad en Venezuela, el problema de la distancia y el desarraigo en el caso de las personas que emigran, y después eh, de, de grandes dificultades para el acceso a medicinas. Entonces, ahí hay. Una situación como la venezolana muestra el nivel de vulnerabilidad diferenciado para los adultos mayores y hay una larga lista de temas, yo les voy a hacer llegar a algunos de los informes que han preparado los colegas, que creo que ayudan también a tener una comprensión, digamos, en cuanto a que el hemisferio tiene que hacer protección para las personas independientemente de las fronteras. Muchísimas gracias. Un saludo al señor presidente, a los comisionados, a la secretaría. Quisiéramos apelar a usted, señor presidente, para que nos diera tres minutos adicionales debido al tema de la tecnología y a las dificultades que nos están presentando para que todos los compañeros podamos participar. Apreciamos. Eh, la generosidad con el tiempo. Eh, antes de comenzar, quisiera con su venia dirigirme al Estado de Uruguay con el propósito de agradecer la iniciativa de convocar esta audiencia. Quisiera entrar directamente a los puntos sobre los cuales va a girar mi intervención. Son dos puntos o dos ejes que queremos trabajar en este tiempo. El primero tiene que ver con las problemáticas que afrontan las personas mayores y el segundo tiene que ver, tiene que ver con algunas ideas concretas que queremos proponer aquí para impulsar la ratificación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de Adultos Mayores. En relación con el primer punto, eh, las problemáticas que están afrontando los adultos mayores. De acuerdo al trabajo que hemos hecho en las zonas y en algunas, y con algunas alianzas estratégicas que tenemos en, con organizaciones sociales, hemos establecido que los niveles de violencia contra los adultos mayores se han incrementado alarmantemente. Tradicionalmente la violencia contra el adulto mayor se da en el núcleo de la familia, pero ahora estamos viendo un fenómeno donde la violencia se está trasladando a las instituciones que el Estado financia para proteger los derechos humanos de estas personas, con un agravante adicional, y es que no existen mecanismos, o por lo menos no vemos mecanismos efectivos de control o supervisión para prevenir estos desmanes o estos, o estos abusos contra la población, pero tampoco vemos sanciones correctivas ejemplarizantes. Un segundo punto que tiene que ver con esta problemática que queremos plantear en este tiempo, tiene que ver con un reconocimiento que tenemos que hacer como sociedad civil. Existe evidentemente una débil representación política de los adultos mayores ante los tomadores de decisión. De acuerdo a un mapeo preliminar y previo que nosotros hemos hecho en las regiones donde trabajamos, podemos observar que existen innumerables organizaciones de la sociedad civil profundamente comprometidas a trabajar por los derechos de estas personas, pero están enfocadas a satisfacer sus necesidades básicas, lo cual valoramos profundamente porque sin esa ayuda peor sería la situación de estas personas. Sin embargo, son pocas las organizaciones que hacen advocacy, son pocas las organizaciones que de alguna manera pueden interrelacionarse con los tomadores de decisión para impulsar los cambios en la política pública o para impulsar programas gubernamentales. O incluso son pocas las organizaciones que realmente tenemos que puedan impulsar o presionar para que las leyes que están reconocidas en los ordenamientos jurídicos internos se cumplan. Estas problemáticas queremos dejarlas planteadas a, a, a la comisión y queremos, en segundo lugar, plantear eh, algunas ideas muy concretas para promover la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que pretende de alguna manera resolver estos dos puntos anteriores. Uh, nosotros queremos plantear un plan hemisférico, un plan estratégico hemisférico, pero antes de desarrollar los componentes de este plan hemisférico, quisiéramos señalar que este plan debería desarrollarse dentro del marco del artículo 3 de la convención que establece los principios generales, rescatando dos principios particulares. El primero, nosotros deseamos invertir el concepto negativo que tiene la vejez, rescatando el valor de la sabiduría y de la experiencia que tiene el adulto mayor. En este sentido, tenemos que empoderar y enfatizar que ellos tienen mucho que dar para la construcción de sociedades y de familias sólidas y sanas. Ahora bien, el otro principio que queremos rescatar son las responsabilidades no solamente del Estado, sino las responsabilidades de la familia y las responsabilidades de la sociedad en general, pero son responsabilidades jurídicas, políticas y morales. Entonces, bajo estos dos principios que se, que se establecen en el artículo 3 de la Convención, nosotros queremos eh, plantear un diseño de un plan estratégico que puede tener dos componentes. El primer componente que nosotros creemos que es importante es crear una campaña de sensibilización a nivel hemisférico que pueda involucrar personalidades públicas, que puedan jalonar eh, publicidad, que puedan jalonar personas, movilizar sociedad, con el propósito de crear una concientización de la grave situación que viven las personas de la tercera edad. En este sentido, lo que queremos por un lado es concientizar que existe un drama, y un drama grave, un drama humano, y por otro lado concientizar que nosotros somos parte de esa respuesta y que no solamente el Estado tiene responsabilidad, sino las familias y la sociedad. En este último punto, lo que queremos es llevar a las personas a que entiendan que todos tenemos el destino natural. Este destino natural final, todos lo vamos a tener, todos vamos a envejecer. Ahora, como segundo punto... En términos de promoción de ratificación de la convención, que sería el otro eje de ese plan estratégico, como bien lo señalaba Uruguay, solamente seis estados han ratificado la convención. Necesitamos diez para que se consolide el mecanismo de seguimiento. En ese orden de ideas, nosotros proponemos impulsar una alianza estratégica con las defensorías del pueblo a nivel regional, con el propósito de aprovechar la capacidad instalada que existen en las defensorías, sus recursos humanos y sus recursos logísticos y financieros para formar. De, y quisiera precisar que la propuesta va dirigida más que todas las defensorías del pueblo que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora. ¿Qué es lo que nosotros estamos pretendiendo con estas alianzas estratégicas a nivel de defensoría? Que se destaten sinercias, como decía el embajador y como decía la señora representante del Estado, en el sentido de que la sociedad civil se pueda vincular y crear un movimiento, podríamos llamarlo Movimiento Civil por los Derechos de las Personas Mayores y la urgente necesidad de, la de, de ratificar la Convención. Que necesitaríamos un defensor del pueblo que lidere y jalone estos procesos. De esta manera. Termino mi intervención y le doy la palabra a mi compañero. Señor presidente, un minuto y, y, y me limitaría simplemente a apoyar lo dicho por mi compañero de sociedad civil, agradecer al Estado de Uruguay por esta iniciativa y el liderazgo que ha mostrado, no solo en el tema de derechos eh, de adultos mayores, sino muchos otros temas en derechos humanos. Eh, eh, todo está dicho acá, la importancia de un instrumento como este es... Es importantísimo que eh, quienes quien tuvimos la dicha de participar de todo el proceso de, de negociación y, y de culminación de la convención reconocemos y entendemos eh, el, 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 el nivel rico jurídico y social que contiene una convención que logró en un tiempo algo complicado para, la, para el hemisferio y para el mundo llegar a un consenso, llegar a un consenso en temas muy difíciles y muy innovadores, como fue el tema de los cuidados paliativos, el tema de los compromisos de cambio de actitud, más aún la responsabilidad del Estado a peticiones individuales. Eh, el derecho a un acceso a la salud sin discriminación, que es un tema que va más allá solo del adulto mayor, sino todos los temas sociales, que ahí la OEA está haciendo un gran trabajo de verlo desde un punto inter, interseccional, ¿no? e eh, y, y incluir el tema de mujer, mujer adulto mayor, mujer indígena, personas LBTI, afrodescendientes, que sufren discriminación múltiple. El, el, la Convención de Adulto Mayor inicia con estándares existentes, como es la Convención de Personas con Discapacidad, se basa en convenciones de racismo y eleva los compromisos hemisféricos. Entonces, eso, eso, eso no es importante visibilizarlo. La convención tiene el acceso, el, el apoyo técnico de la, de la OPS, de CEPAL, de la CIDH, de la Secretaría de Derecho Internacional de, de la OEA. O sea, el, es, un, el, es un instrumento totalmente rico y, tra y, y realmente eh, pensado y, y, y para el beneficio de todos los Estados. Yo que, nada más, solo quiero terminar diciendo que este es un instrumento que se tiene que ver también entre los compromisos de los Estados en, en, en en los objetivos de desarrollo sostenible, va de la mano, es, es, sería como un, un brazo Latinoamer interamericano para cumplir con esos, con esos compromisos y como sociedad civil de Panamá hemos hecho un gran trabajo de, de buscar la firma y ratificación, hemos enviado cartas eh, innumerables veces a la Cancillería desde el 22 de noviembre de 2017 y esperamos y confiamos que un Estado comprometido con la Agenda Hemisférica de Derechos Humanos... Eh, eh, sea sensible a la solicitud muy respetuosa de Uruguay y muy respetuosa de la sociedad civil a la firma ratificación de la Convención. Muchas gracias. Sí, yo lamento muchísimo que no te hayamos podido escuchar porque de verdad que sí, eh, era muy interesante. Eh, una persona que ha participado en esto, felicitaciones al Uruguay, como ya está dicho, por y, y aquí tengo a mi lado las impulsoras de esta audiencia a petición de del ilustre Estado. Eh, simplemente para llamar la atención porque aquí hay muchísimas cosas que decir pero llamar la atención acerca de que de verdad uno no entiende cómo solamente seis estados han ratificado la convención yo no entendería la verdad y estamos en graves riesgos con respecto a los derechos de las personas de, de la tercera edad aquí desde la ban banca multilateral se está presionando de los de los estamentos de crédito está presionando a que se graben las pensiones por ejemplo. Entonces son cosas inauditas, pero realmente se están presentando en varios países y eso afrenta, eso es una afrenta contra los derechos de estas personas. Yo soy especializado en derecho de familia y tendría muchas cosas para decir, pero eh, no hay tiempo, lamentablemente ya nos llegó la gente de la segunda audiencia y mm, tenemos que escuchar eh, fundamentalmente los criterios de la comisión. Entonces eh, empiezo por darle el uso de la palabra a la encargada de la unidad. Y posteriormente a la encargada del, del, de los derechos del Uruguay y posteriormente a la Redesca. Muchas gracias, buenos días. Dos palabras de gratitud, de reconocimiento al Estado de Uruguay por la solicitud de esta audiencia, por la participación tan consistente, no sólida del Estado, de la sociedad civil. Em mim um minuto que, realidad, de tenho cinco pontos que em realidade como encarregada da unidade de los adultos maiores das pessoas maiores a qual é nosso plano de ação primeiro as campanhas de sensibilização e difusão difusão de la convención. por tudo no somente endossando la perspectiva de los derechos humanos em el proceso de envelhecimento, el cambio de paradigma no princípios uh, los principios de autonomía, no discriminación, independência, protagonismo, cambio de actitudes, políticas, práticas, la perspectiva de gênero, además de outras. Então, uh, a la difusão e a la sensibilização. E hoy mesmo vamos sacar um comunicado de prensa sobre esta audiência, instando a los estados para que puedan apoiar e ratificar. Segundo, a ratificação e la criação do mecanismo, porque aí há la arena de proteção, instrumentos, no de proteção. El terceiro, estamos ah, impulsionando um informe sobre a situação de los direitos humanos das pessoas maiores na região com o mapeamento das políticas públicas. Uh, fizemos um questionário que foi publicado há duas semanas para os estados, a sociedade civil, para colher insumos. Quatro, aí sim, eu penso visibilizar as boas práticas para, com sinergia, com diálogo, com não, com esta inter interação, trabalhar em um plano hemisférico e cambiar assim com o processo, de políticas públicas, práticas e marcos legislativos. Então, muitas graças. Somente isso. Graças. Pena con ese manejo del tiempo, pero tú eras quien dos, más perdón, te tenía dos, que hablar. No, 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 al contrario. Minutos, perdón, hubiéramos querido escucharte más, mucho más, Flavia y la relatora País. Si no. No, lo mío muy corto ya en aras del tiempo. Simplemente quiero felicitar al Estado de, de Uruguay. Me parece que, que iniciativas como esta de parte de ustedes son muy importantes. Yo recordaba hace unos años atrás eh, el Estado de Panamá cuando estaba la Convención para la Eliminación de Discriminación de Personas con Discapacidad. Panamá también tomó tomó como el liderazgo y fue muy importante. Me parece que, que que es un ejemplo, ¿cierto?, de cómo decimos trabajar en el hemisferio, que es hacer alianza sociedad civil y Estado. Y yo solamente quiero felicitarlos y todo el apoyo de la Comisión también a ustedes. Y ojalá que esto sea el inicio de una nueva forma, ¿cierto?, de trabajar en derechos humanos, que es colaboración con los Estados y la sociedad civil. Gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad que... Un honor poder participar en esta audiencia, agradecer muchísimo al Estado de Uruguay por promoverla y a la sociedad civil por sus informaciones. Sin duda que, en complemento de las acciones tan valiosas que está llevando a cabo la Unidad, es una convención de gran interés e importancia para este mandato por la perspectiva de indivisibilidad, de interdependencia y de interseccionalidad. También una convención que requiere, como dijo la representante del Estado, eh, mucha perspectiva de género y de, y, y de diversidad y yo quisiera eh, también... Eh, Preguntar al Estado si es posible, porque es un derecho que está en la agenda estratégica de la, de la Relatoría con la, 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 la aprobación unánime de la Comisión, es un derecho en gestación en, en nuestro sistema y en, el, y en el derecho internacional de los derechos humanos, que son las posibles intersecciones entre sus trabajos en materia de protección de las personas mayores y el sistema integral de cuidados de Uruguay. Y finalmente yo me quiero dar un gusto, ya que se señalaba la importancia de la contribución de las personas mayores no solo como sujetos de protección sino como sujetas y sujetos activos de participación en rendir un homenaje muy breve pero muy de corazón a dos grandes mujeres uruguayas que ejemplifican muy bien esto. Una que perdíamos hace poquito, la señora Luisa Cuesta, que dio su vida y murió con 98 años, trabajando sin cesar por la memoria, la verdad, la justicia en el Uruguay por buscar a su hijo nevio. Y la otra señora Belela Herrera, que mañana en Uruguay, en la Peatonal Sarandí de Montevideo, va a tener un reconocimiento y no quería dejar pasar la ocasión de darme ese gusto y rendir un homenaje a esas dos grandes mujeres que... También simbolizan este aporte de las personas que tienen juventud acumulada, como le escuché una vez decir a Michelle Bachelet, y, y, y que tanto nos dan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Soledad, vamos a tener entonces dos minutos eh, para cada una de las partes, para el Estado. Dos minutos porque me agradaría escuchar a, a quien finalmente no pudimos oír al final. Eh, y, y yo quiero que el cierre de esta audiencia la haga la, relato, la, la encargada realmente del de tema de la unidad aquí, que es Flavia Pío de San, que se apresuró muchísimo con el tiempo y yo creo que tiene muchas cosas que decir aún más. Entonces yo, yo quiero pedirle que haga el cierre el día de hoy. Entonces, por favor, señor embajador. Bueno, eh, voy a contestar la pregunta que, que hace Soledad. Sí, es muy importante el tema de, de dar prioridad al, al cuidado. Justamente Uruguay, tomando el artículo 12 de la Convención Interamericana... Este, de hecho, veníamos en un proceso anterior, por eso también instamos a, a incluirlo dentro de la agenda de, de, la, de la convención. Este, lo que decía hace un rato, es fundamental para Uruguay ampliar siempre, tenemos una larga historia de protección social y de ir ampliando y sosteniendo este, las dimensiones que integran esta protección social y Uruguay está haciendo un trabajo consecuente con, con esto e integra los cuidados como dentro de su marco legal justamente como decía para dar estabilidad a los cambios que no dependan de, de cambios este, en los gobiernos, y bueno, y integra a las personas mayores, tiene tres poblaciones objetivo básicamente, es, uno es infancia con énfasis en primera infancia, personas con, con discapacidad y dependencia, y personas mayores con dependencia, porque también esa, esa aclaración es importante, no todas las personas mayores son dependientes para también desnaturalizar este, los modelos que tenemos para pensar a las personas mayores, y en ese sentido hay algunos servicios que están funcionando, tiene que ver con, con el tema de la gradualidad en la, en, la, en, en la necesidad que tenemos las personas de cuidados cuando empezamos a tener dependencia. Este, uno es la, la teleasistencia, sí, para personas, para personas con bajos niveles de dependencia que puedan seguir sosteniendo su vida en su, su cotidianidad en su hogar. Este, luego hay eh, centros de día para que las personas puedan también tener un segundo lugar para ir y recibir estimulación actividades este, y cuestiones que compensen su, sus, sus, sus discapacidades sus, sus dependencias sí pero siempre el eje está en la promoción de la autonomía de las personas Luego hay eh, un servicio que es asistentes personales, que es un paquete de horas para personas con altas, altos niveles de dependencia. Y el, lo otro que entra dentro del sistema es la regulación de los centros de larga estadía las personas que necesariamente deben institucionalizarse, garantizar desde marcos legales que también piensen estos sistemas desde una perspectiva sociosanitaria y en esto es muy importante porque tenemos una historia de, de conceptualización sanitarista de estos servicios ¿sí? integrar la pata social, de hecho ha habido cambios en la regulación nosotros tenemos a cargo desde el instituto la regulación de estos centros este, y bueno y poner énfasis en esta cuestión de lo social, la interacción con las familias, con las comunidades, el pensar en la identidad de las personas, la capacidad para decidir sí y el, la promoción de la autonomía sobre, sobre todas las cosas. este sí, como tú decías. Eh, hay todavía muchos problemas con el tema de, de, de integrar los marcos de protección de derechos y la mirada de, de derechos humanos a estos centros. pero sí, venimos haciendo un trabajo gradual para justamente integrar esta mirada y poder cerrar los centros que no se adaptan a, y promover el acercamiento de los centros a esta mirada de derechos humanos eso requiere de, de, de cuestiones materiales económicas por supuesto que también estamos trabajando ¿sí? y con respecto eh, a ver algunas cosas perdón, nada. perdón ya te voy ese paso de los dos minutos perdón eh, bueno, te ruego el favor que eh, tratemos de ajustarnos a eso. Yo creo que en nombre de todas las personas que han acumulado sí, pido, varias juventudes, <laughs> eh, la felicitación muy reiterada de Uruguay. Da bueno, envidia y creo que allá van a, vamos a aterrizar muchas personas de la tercera edad <laughs> al final. Y por eso, decir que usted quisiera el eh, cierre para ustedes, con los dos minutos. Bueno, y el, el embajador. Ah, perdón, embajador. Eh, solo diez segundos eh, para agradecerle a la comisión, a la señora relatora Disca a la sociedad civil que está aquí y los que están en, en la web, okay. eh, realmente hemos tomado nota de las de las intervenciones. Eh, sinceramente, eh, creo que se puede ir trabajando algunos de esos temas pero nos parece que un tema fundamental es la ratificación de la Convención por los Estados, porque es fundamental para poder constituir la Conferencia de Estados Partes y el mecanismo de expertos. Y a partir de ahí empezar a hacer un montón de cosas, pero nos parece que ese es un comienzo importante. Y agradecerle también a la gente que está presente en el día de hoy, al público, eh, por haber asistido a la audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Sí, en ese sentido, eh, ya la, la encargada de la unidad ha dicho del de comunicado que va a extender el día de hoy para instar a los Estados, a la suscripción, a que se, se avengan al instrumento. Yo creo que hay que trabajar en el tema del mecanismo, muy importante. Por favor, dos minutos. Eh, sin mucho que agregar, eh, pienso que es un buen espacio de reflexión en donde hemos tenido la represión del Estado, la sociedad civil y la CIDH unificadas en las necesidades que tenemos frente, ¿no? los retos que tenemos. Y, y la solicitud, eh, quiero endosarla, hecha por, por Ana Margarita. Eh, que se alinea exactamente con lo que dijo la comisionada Pibesan, no la importancia de esa, ese, ese cambio de conciencia a través de importantes campañas de sensibilización para eliminar la invisibilidad del adulto mayor ¿no? y ahí entonces entrar a ver cómo mejor trabajamos. Sí, y coincido con lo que ha hecho el Estado de Uruguay de la importancia de la autonomía y la independencia, que es, eh, ahí se, se, se va un poco de, las, de los otros derechos que se le violan al adulto mayor constantemente. Eh, yo creo que es importantísimo ser reiterativos y, y termino con eso, como lo ha dicho el, el embajador de Uruguay, que es muy importante eh, o imperante llamar a la ratificación de los Estados miembros. Eh, hay una responsabilidad, el proceso de negociación... Fue eh, totalmente avalado por los estados de la OEA en un inicio en 2001 y después con el informe en 2011. Los trabajos duraron cuatro años y fue un compromiso de, de, de las misiones permanentes y los estados que nos comprometimos a hacer un proceso ágil y no incurrir en los gastos eh, de una organización que no tiene muchos eh, fondos para estos procesos largos de negociación y en cinco años cumplimos. Entonces ahora que cumplan los estados con su promesa y de ratificar y por ende... Eh, proteger realmente los derechos humanos de los adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias a, inicialmente a la generosidad de nuestro presidente a para el cerre. Eh, me gustaría solamente hacer una invitación por parte de la unidad, una invitación... A los Estados, à sociedade civil, para um trabalho conjunto. Eu penso que este é um momento privilegiado para fortalecer sinergias, puentes, diálogos, alianças, cooperação, para impulsar conjuntamente esta renda de trabalho, dos cinco pontos: as campanhas de sensibilização, ratificação e criação do mecanismo, o mapeio da situação regional, das novas luzes e sombras o que temos de boas práticas o que temos de vacos de, 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 de desafios um plano hemisférico e o cambio hoje penso que a maior contribuição dele sistema interamericano está em potencializar em realidade o impacto transformador dela de proteção dos de direitos humanos das pessoas maiores em larga região fortalecendo justamente a emergência deste novo paradigma emancipatório que compreenda o envelhecimento desde o enfoque nulos de direitos humanos, envelhecimento ativo, seguro, saudável, com a incorporação também da perspectiva de gênero, garantizando a todos os adultos maiores e as pessoas maiores dignidade, independência, protagonismo, autonomia, inclusão plena. Muitas graças. Em cinco minutos, por favor, começamos a seguinte audiência sobre militarização na região.